my mind loose off the kook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, still I kill the beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Luperca es el nombre de loba que, según la mitología romana, amamantó a Rómulo y a Remo, los fundadores de Roma, cuando estos fueron mandados a matar por el rey Amulio. Pues actualmente la estatua dedicada a ella, llamada la Loba Capitolina, en italiano se le conoce como la Lupa Capitolina, y se conserva en el Museo del Capitolino Romano, que son museos capitolinos. Pues la cronología de la figura de la loba ha sido muy discutida, ya que según la tradición de la escultura, la loba sería etrusca, aunque se estima que data de la Edad Media. Pues mientras estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron creadas y añadidas en 1471. Pues la lupa romana es un tema muy popular en medallas, monedas, joyas, relieves, mosaicos, etc. en el Imperio Romano. Pues la loba fue inicialmente representada sin gemelos, pero a partir del siglo III a.C., la representación de la loba amamantando a los gemelos es habitual. Pues la lupa romana es el símbolo del origen divino del fundador de Roma, Rómulo, hijo del dios de la guerra Marte, y la reivindicación del carácter eterno Antenitas, de la ciudad y del imperio. Según la mitología romana, en Alba Longa, ciudad fundada por Ascanio, hijo del rey troyano Eneas, el rey local Domitor fue víctima de una estratagema de su hermano Amulio, con el objetivo de conseguir el trono. Capturó a Domitor, mató a todos los varones del reino y obligó a su sobrina Rea Silvia a ser sacerdotisa vestal, dedicada a la diosa Vesta, pues lo que implicaba que ella debería mantener la castidad. Entre tanto, Rea Silvia acababa de tener hijos de Marte, los hermanos Rómulo y Remo. Ya que al descubrir los Amulios capturó a Rea y le ordenó que sus hijos fuesen ahogados en el río Tíber, ya que como un milagro el cesto donde estaban los gemelos llegó hasta las riberas del río cerca del monte Palatino, donde fueron encontrados por una loba que los amamantó. Ya que tiempo después un pastor de ovejas llamado Faustulo encontró a los niños al pie de la higuera Rominal, en la entrada de una caverna llamada Luperca. Los recogió y los adoptó, siendo criados por su mujer Aca Larentia. Años después, durante el asalto de una caravana, Remo fue capturado y llevado a Alba Longa. Pues en ese momento Faustulo relevó la verdad a Rómulo, que partió hacia la ciudad, donde mató a Mulio y liberó a Domitor. Los gemelos decidieron entonces partir a Alba Longa y fundar una nueva ciudad, ya que Rómulo quería llamarla Roma y edificarla en el Palatino, mientras que Remo deseaba llamarla Rémora y fundarla sobre el Aventino. Este conflicto llevó a Rómulo a matar a su hermano Remo y fundar su nueva ciudad, llamada Roma. Gracias por visitar este canal y quedarte hasta el último del video. Te agradeceré mucho que des like, compartas y sobre todo suscríbete, al igual que te compartiré los canales recomendados. Que pases muy buena tarde o noche o sea la hora que veas este video. Y recuerda, la oscuridad no es mala. Gracias por visitar este canal y quedarte hasta el